Bueno, muy buenos días. Como usted indica, hemos hecho un operativo en el Cantón Mejía, precisamente en la ciudad de Machachi, en donde hemos encontrado diferentes establecimientos que valdría decir que nunca han sido intervenidos, ni siquiera verificados, los cuales ni siquiera tienen permisos de funcionamiento, no cumplen con las medidas de seguridad, hay condiciones insalubres, fuman en el interior, hay indocumentados, es decir, estos establecimientos hacían lo que ellos quieren y estaban incumpliendo la ley prácticamente. Todos los operativos que nosotros venimos haciendo como Ministerio del Interior a través de la Dirección de Control y Orden Público y las intendencias y comisarías hacen parte del control permanente que como autoridades del Ministerio se vienen realizando. Esto con el fin de garantizar sobre todo un ambiente seguro, una paz e inclusive para que las propias personas que acuden a estos centros de diversión tengan las seguridades debidas para que se puedan permanecer en los lugares. El objetivo fundamental de todos estos objetivos, como vuelvo y repito, es mantener un ambiente de paz, de tranquilidad y que inclusive la gente pueda divertirse tranquilamente. Bueno, tenemos aproximadamente unos 7 establecimientos que fueron clausurados. En este momento igual siguen de operativo todavía personal de la intendencia, entonces los resultados tendremos el día lunes, pero hasta mientras tenemos 7 locales clausurados. Bueno, los locales que han sido clausurados tienen que comparecer a la intendencia de policía, se les ha dejado una citación para que comparezcan y se les realice una audiencia de juzgamiento en el cual se determinará la sanción correspondiente. En este caso, de los locales que no cuentan con medidas de seguridad, esos serán clausurados de forma indefinida hasta que mejoren las condiciones de los mismos, en virtud de que no podemos poner en riesgo la seguridad de las personas. En los otros establecimientos, en cuanto a de pronto a permisos de funcionamiento, ellos serán objeto de sanción de acuerdo a los antecedentes que tengan, de que irán de 8, 15, 30 o clausura definitiva de acuerdo a los antecedentes que tengan. Ministerio del Interior.